Un saludo grande a todos, con ustedes Silvana. Hoy voy a preparar receta vegetariana, calabacines rellenos. Vamos a necesitar calabacines, como pueden ver, unos cuantos, aquí hay 1,5 kilos, una zanahoria, una cebolla, pimiento morrón rojo, voy a utilizar la mitad, porque es muy grande, voy a utilizar la mitad. Después aceite de oliva, sal, queso rallado. Para condimentar voy a utilizar aquí una mezcla de condimentos, ají molido, orégano, ajo y pimentón. Obviamente condimentos a gusto. Y también quinoa. Quinoa ya la tengo cocida. Si quieren la pueden reemplazar por arroz, arroz cocido. Tenemos que sacar las semillas del calabacín, o sea la parte de adentro. Para esto tomamos uno, cortamos así de esta forma la parte de arriba nada más, y después con una cucharita chiquitita sacamos todo lo que está adentro. De a poquito, tratando de no llegar mucho a los bordes. Bueno, de esta forma tenemos que lograr ese resultado, ¿no? Segundo paso, en una olla tengo agua hirviendo y vamos a cocinar los calabacines por 5 minutos aproximadamente. Sobre una sartén agregamos aceite de oliva, una cebolla cortada en cubitos, ya la tengo transparentada, y ahora morrón rojo cortado también en cubitos y zanahoria rallada. Y dejamos que los ingredientes se unan y que se cocinan por unos 5 minutos más. Armamos nuestro relleno, tenemos los vegetales cocidos sobre la sartén, agregamos quinoa, la cantidad es de quinoa o de arroz, dependen de cuántos calabacines van a ser, entonces yo lo hago a ojo más o menos, yo espero que con esta cantidad de relleno voy a estar bien. Después condimentamos con nuestra mezcla de especias, sal a gusto, y mezclamos. Colocamos el relleno, vamos a encender el horno para que se vaya precalentando a 190 grados. Tiempo de cocción aproximadamente 15 minutos. Sobre una placa en aceitada colocamos los zapallitos y por último me queda agregar queso rallado. Así salieron los calabacines. Ahora voy a cortar uno para ver cómo queda por dentro. Miren, muy suave, pero no sobrecocido queda el zapallo. O sea, mantiene su forma, digamos, como pueden ver, a ver, así tiene que quedar. Bueno, espero que la receta les gustó, que la vayan a realizar. Suscríbanse a mi canal, un abrazo a todos, chau chau.